Nautilus. Pues ya hemos aterrizado en Bélgica, en Bruselas, y estamos en el aeropuerto y esperando a que venga el free tour, el autobús del tour a por nosotros, porque hemos cogido un tour. Y como sabéis que esta primera parte del viaje es en autocaravana, es en avión, y bueno, pues esperando a que llegue el autobús. Pero bueno, ya estamos en el aeropuerto y hacia el hotel. Y ahora nos metemos una duchita y a desayunar. Ahora contamos. Vamos siguiendo al rebaño. Somos parte del rebaño. Parte del rebaño. Coño, la paloma que me peina. Beer's Garden. Estamos cerca del hotel y fijaos la iglesia tan preciosa que tenemos aquí, que a ver si la rehabilitan un poquito para dejarla más bonita. Pero vamos, es una zona muy bonita de Bruselas. Estamos cerca del centro de Bruselas. Esto parece como si fuese una antigua cárcel. Aquí se come a las 12 y se cena a las 7. La gente hace una vida muy temprana. Bueno, esta es la céntrica, una mezcla entre oficinas y hoteles, cercana al centro de la ciudad. Ya vamos a hacer el tour turístico por centros. Bueno, una de las plazas céntricas, que no sé cómo se llama, ¿verdad? Porque no entendemos ni papa. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Qué guapo, sí, qué bonito. ¿Cómo se llama? No, bueno, Aspat Shopping. Aspat Shopping. Huele a gofre. Sí, detectamos olor a gofres, gofres de chocolatito. Vamos a seguir el gofre. Y mira, eso es peatonal, yo también. A ver si queréis, vamos por ahí, pero. Seguimos por aquí, vamos a ver un poquito de Bruselas. Esta es la bolsa de Bruselas, fijaos que está en obras. Está muy bonita. Y luego al fondo, fijaos ahí. Ahí vamos a ver todo eso. Esta zona muy bonita, zona de. De comercial, de tomarte algo, de comer. Esta es la gran plaza de Bruselas. Impresionante. Alucinante, qué sitio más guapo.
Qué chulo, ¿eh? Esta es la zona del Parlamento, pero es impresionante. Esta zona es alucinante. Y luego aparte hay una vista desde aquí, fijaos aquí. Voy a verlo en fotos, es que ahora mismo no puedo, se va al grupo. A ver si lo puedo hacer luego. Pero alucinante. O sea, Bruselas es una maravilla. Ahí se va el tranvía. Le cogí. Esa zona es genial. Está arriba del todo el Palacio de Justicia. Lo tenemos por ahí arriba, ¿lo veis? Ahí arriba. Me paso con el zoom. Coge casas. Y luego, bueno, pues la vista que se ve y todas estas callecitas, que son una preciosidad. Hemos ido, bueno, pues, Parlamento, hemos ido por todos los lados. Y está en obras. El Palacio de Justicia está en obras. Pero aún así es que es una preciosidad cada calle que vas pasando y es que fijaos aquí, estas vistas. Es una maravilla. Bruselas es precioso. Mañana vamos a seguir. Hoy estamos a nuestro rollo. Mañana es con tour y parte en transporte en autobús, en autocar. Pero una maravilla. Para ahorrar luz. A ver si me sale la panorámica ahora de la plaza.